adora. Al Rey que vive por los siglos de los siglos. San Mateo capítulo 13 versículo 24 nos dice: le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y verso 25: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 26: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste semilla, buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Verso 28: él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El verso 29, él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y como ustedes saben, tanto Jesús explica la parábola del sembrador
la primera parábola de las siete, pero también da una explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Lo sabíamos. Muy bien. Y precisamente cuando Jesús explica la parábola, yo diría, bueno, pues entonces, ¿para qué la explicamos nosotros, verdad? Si Jesús ya la explicó. Pero sabe que, sin que parezca ofensivo lo que voy a decir, lo digo con respeto, pero ¿cuántos creyentes nos hemos considerado maduros en la vida cristiana o espiritual, como se dice coloquialmente, por las millas recorridas, entiéndase, el 1, el 5, los 10, los 20, dependiendo la edad, los años, como creyentes? Y al final del día nos damos cuenta que no es el parámetro correcto. La experiencia nos la va a dar el día a día, definitivamente. Así que, pues, no se atenga, no haga confianza. No, pues yo tengo 20 años, ya como cristiano. Casi él sabe lo todo, ¿verdad? Y a la hora de la hora, cero. Vuelvo a repetir, no me lo tome ofensivo, ¿verdad? Al contrario. Y en lo referente, cuando el Señor explica la parábola precisamente del trigo y la cizaña, San Mateo 13:36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, y aquí está, explícanos, porque ellos le pusieron la petición, los discípulos, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Verso 37, respondió y les dijo, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán el fin de este siglo. Verso 41, enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Verso 42, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, dígalo, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Como comentario, tómelo hoy y a manera todavía dentro de la introducción. Para los creyentes, no los llamados creyentes, ¿sí? No, para los creyentes. Y el creyente, entiéndase, quien ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que ha hecho una decisión, porque esta decisión es individual, es personal, es usted y Dios, yo y Dios. En lo respectivo, cada quien tenemos que, la Biblia es clara, no traigo la cita, pero dice que ni el Padre responderá por el Hijo, ni el Hijo responderá por el Padre. Por eso hoy tenemos que tener bien en claro, y lo menciono por lo que menciono, que para el creyente, para los creyentes, no los que dicen ser creyentes, que para el creyente debe ser claro que el enemigo tiene un objetivo en el mundo: destruir todo lo que puede,
Y eso no es de ahora. Si nosotros nos vamos, usted es lector de la Biblia, esto es desde los inicios. El Génesis desde ahí nos está relatando, en la misma dispensación de la inocencia, ahí le puso a dudar a Evita, ¿verdad? A Eva. ¿Usted recuerda si ha leído ese pasaje? Amén. Y desde ahí comenzaron las mentiras. Palabras como que la serpiente antigua viene con Eva y le dice al oído, ¿verdad? Le susurra al oído. Con que Dios les ha dicho, ¿verdad? Y mire cómo el enemigo disfraza las mentiras como verdades. Por eso qué bueno es, porque usted en Cristo, usted está en el camino correcto. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia es clara y menciona, porque todo es bíblico. La Biblia es clara y menciona que Satanás, el diablo, es padre de mentira. Y lo que más desea él es llevar a la humanidad a la destrucción. ¿Sí? San Juan 8:44, la última parte, yo fue la que traigo ahorita. Pero San Juan 8:44, hay una parte final que nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sigue diciendo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay dos amos y señores, ¿verdad? Dos amos, dos señores que reinan en la vida del ser humano. Por el bien, nuestro Dios, ¿sí? Pero por el lado del mal, ya sabe, Satanás. La Biblia dice que el diablo no vino sino para matar, robar y destruir. Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Obviamente, toca la puerta del corazón del ser humano. Hoy en la mañana hacíamos una referencia en cuanto, qué bueno por el Dios que tenemos, que Él es caballeroso. No llega derribando puertas. Toca a la puerta de tu corazón. Si tú le das franca entrada, Él entra. Si no, es tu problema, diríamos. ¿Cuánto es el tiempo que Dios te da esa oportunidad? Mientras tienes vida, respiras, tu corazón palpita, es el tiempo, nada más. Al ser humano Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Eres consciente ya cuando decides entre escoger el bien y el mal? Yo te pregunto hoy en esta mañana, ¿cuál es tu pretensión cuando pensaste venir aquí hoy en esta mañana? ¿A cantar solamente? ¿O a escuchar cantar a los hermanos levitas que ministran la música o el canto? ¿O has venido para llevar una bendición? Porque mire que definitivamente necesitamos, hoy más que nunca, necesitamos la ayuda del que todo lo da, del que todo lo puede. Ahora, quiero aclarar algo, porque
pues luego surgen dudas. El pastor nos dijo de parábolas, ¿verdad? ¿Y qué es parábola? Bueno, hay muchos enfoques, ¿verdad? Muchas maneras de interpretación. No les vengo a presumir, pero bueno, pues eso se aprende en la escuela bíblica, ¿verdad? Y se los voy a pasar al costo, esto no se los cobro. Claro, no vengo a cobrar, ¿verdad? Víctor ya lo sabe, ¿verdad? Dijo un hermano, Cristo no cobra por sanar, ni nosotros por orar. Hoy diría, ni yo por predicar. Ahora, para disipar algunas dudas, si alguien, ¿qué es parábola? ¿Con qué se come eso? ¿Verdad? Dirían algunos. Bueno, para disipar algunas dudas sobre qué es una parábola, yo tomé lo más simple posible. Dijo, voy a ir a Sembrados, me invitaron a Sembrados, y ahí le dije entre semana, ya no me podrían cambiar. Dice, no, hombre, apá Estrella, ¿verdad? Me dice. Sí me dio a entender algo, ¿verdad? Como que me estaba haciendo el rogar. Amén. Pero no crea. Somos gente que sencilla, ¿verdad? Como usted y como los que están aquí. Y sabe que para disipar, decíamos algunos dudas sobre qué es una parábola, yo me fui por lo más simple. Espero que usted lo entienda. Al buen entendedor, pocas palabras. Esas parábolas como las que Jesús contó, a sus discípulos, no eran otra cosa más que ilustraciones comparativas que él utilizaba para explicar una verdad que para muchos llegaba a ser a veces hasta compleja, difícil de entender. Usando ejemplos de la vida cotidiana y sobre todo con lo que ellos estaban familiarizados. No dudo que había campesinos cuando les empezó a hablar del sembrador, ¿verdad? Había agricultores. Cuando les habló del trigo y la cizaña, había gente en su tiempo, campesinos, que conocían de la siembra. Y es por eso que la interpretación de una parábola no es, es otra cosa más que ahorita lo que yo referí. ¿Ok? Hasta ahí. Y sabe, él usaba esas ilustraciones de algo terrenal para mostrar algo celestial. No era otra cosa más que eso, simple y sencillamente. Me quedan como 20 hojas. Y para el tema que hoy me ocupa, hoy nos ocupa, el Señor les empieza a ilustrar y les habla y me gusta, ¿verdad? Yo me gozo. Yo me gozo, ¿verdad? Cuando leo estas historias, ¿verdad? Y el Señor les empieza a contar de un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero también ahorita leíamos la escritura y la explicación que mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña y se fue. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo es tramposo, ¿verdad? Incita. Y hace el daño y ahí deja, ¿verdad? La destrucción. Esa es la labor del enemigo. Sencillo. ¿Qué representa el trigo? El bien. No es otra cosa. No le demos tantas vueltas. Ahora, ¿la cizaña qué representa? Obvio, lo contrario, el mal. Ahora, la parábola del trigo y de la cizaña tiene cierta similitud con la parábola del sembrador. ¿Por qué? Nos preguntaríamos.
Y quiero que me sigan esto, porque ambas, tanto la parábola del sembrador como la parábola del trigo y de la cizaña, tiene un trasfondo de agricultura. También habla de un sembrador y también trata de un campo y semillas que se plantan. ¿Qué le parece? ¿Me está siguiendo? Espero que nadie se me duerma, ¿verdad? En la parábola del sembrador, solamente se sembró una semilla. Mientras que en la parábola del trigo y de la cizaña hay dos tipos de semillas: la semilla buena y la semilla mala. Obviamente, de esa semilla mala resultó la cizaña. ¿Estamos de acuerdo? Importante mencionar también dentro de esto, este tema, que en la parábola del sembrador, el enemigo aparece como el que arranca la semilla sembrada en un determinado tipo de suelo. Acuérdese que en la parábola del sembrador, si usted ha leído la escritura y esta parábola, la primera de las siete del capítulo 13 de San Mateo, encontramos que esa semilla que el sembrador, esa semilla buena que el sembrador salió a sembrar, cayó por de pronto y de inicio en tres terrenos. Menciona donde había, dice, junto al camino, estaba duro el terreno. En las piedras, entre las piedras, pero también entre espinos. Y luego nos damos cuenta que al final de esta parábola, ¿verdad? Tristemente nos damos cuenta que en estos tres terrenos la semilla no trajo buen resultado. ¿Sí? Porque luego menciona de una cuarta, donde sí nació, cayó en buena tierra y dio fruto. Espero no perderlos, ¿verdad? Porque el tema de hoy es precisamente en lo referente a la parábola del trigo y de la cizaña. Más vale la pena mencionar estos puntos de suma importancia, creo yo. Mientras que en la parábola del trigo y la cizaña, el responsable de plantar la mala semilla es el enemigo. El enemigo. La petición de los discípulos a la parábola, a la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús les dice, resumiendo esta parábola, Jesús les dice: el hombre que siembra es el Hijo del Hombre, Jesús. Él comenzó la siembra, efectivamente. Comenzó con 12 discípulos. Y ahorita hay una iglesia mundial, dentro de la cual estás tú que eres creyente, y yo. ¿Cuántos decimos amén? El campo. En la parábola sirve como representación del mundo. O sea, el campo representa el mundo. La buena semilla del trigo representa a los hijos del reino. La cizaña representa a los hijos del maligno. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Lo dije despacio porque Satanás. Dicen, hermano, el Señor lo reprenda, amén. Y todos decimos,
Amén. Por último, la cosecha representa la consumación del tiempo en este mundo y los segadores son los ángeles. Bendito sea nuestro Dios. Estoy terminando. Procuré hacer un tema lo más sencillo, lo más simple, lo más práctico. Si ya no me entendió, ya ni modo. Ya me voy. Igual, pues usted me dice, mándeme las copias, hermano, porque me quedé en ascuas, ¿verdad? Ascuas en el griego es... No entendí nada. Cuando he predicado yo oí en la palabra conclusión, hombre, hasta salen sonrisas, ¿verdad? El que estaba cabeceando, oiga, vuelve a la vida. Y sin sed, ¿verdad? Conclusión, amén. ¿Verdad? Y le empiezo a mirar a ver quién. Hermanos, en la escuela nos dice el maestro, ya cuando terminen el tema, digan recapitulación. Bueno, hoy voy a recapitular precisamente. Pero dentro de la recapitulación entra la conclusión, precisamente. Hoy hemos tratado y hemos abordado en lo referente a la parábola del trigo y la cizaña. Yo hice la pregunta casi al inicio. ¿Qué crees tú ser, trigo o cizaña? Bueno, a manera de conclusión, ahora sí. Así que el significado de la parábola del trigo y la cizaña apunta a la realidad de la existencia del mal entre los buenos del reino. En ciertas etapas, el mal propaga en forma tan sigilosa que es casi imposible diferenciarlo. Y esta es una realidad. El significado de esta parábola del trigo y la cizaña también revela la verdad que al final el Hijo del Hombre se encargará a través de sus ángeles de separar a los buenos de los malos. Ahorita se oye mucho la palabra, llegaron los malitos, ¿verdad? Y me acuerdo de Pipo, ¿verdad? De aquellas historias, ¿verdad? Las aventuritas. Así como existe el bien, existe el mal. Qué bueno por los que Dios nos dio la oportunidad. A alguien Dios usó, fue el medio para evangelizarle a usted, para ofrecerle un tratado, un folleto. Darse el tiempo para platicar de la palabra de Dios. Y es el resultado de que ahora usted, porque también son dos cosas, usted dio la oportunidad de que alguien le hablara del Evangelio. En medio de un mundo tan corrompido, la verdad, yo les decía en la mañana en la escuela dominical, a los creyentes no nos debe asustar la maldad que existe. Bíblicamente ya no lo dice la Biblia.
La maldad aumentada está al más no poder. ¿Qué le digo? Ya decíamos que la cizaña la representan los malos, los mentirosos, ¿verdad? Y hoy en esta mañana, casi ya para terminar, la buena noticia para usted, si posiblemente hoy no podemos pasar por alto, hacerle un llamado en el nombre de Cristo, para usted que hoy quizás ha venido como un visitante y se ha acostumbrado a acompañar quizás a su familiar, si tiene algún familiar, pero no ha hecho la decisión. Hoy tiene que dar el paso decisivo para rendir su vida a Cristo. Porque definitivamente, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, los frutos se van a dar. El que mentía ya no va a mentir. Dice la Biblia, el que robaba ya no va a robar. Va a trabajar con sus manos y aparte va a ayudar, ¿verdad?, con lo que genera de su trabajo para ayudar a otros. La buena noticia es que para los redimidos, para la iglesia, para los creyentes, la buena noticia es que Cristo viene para llevar a su iglesia. Pronto Él viene. Y aparentemente podríamos decir algunos, ¿por qué el malo prospera? El mismo Salomón se preguntaba, entre líneas, como preguntándose, ¿por qué tanta injusticia? Hoy quizás tú te preguntarías, ¿por qué tanta injusticia? Pues el tiempo de la siega está a nada. ¿Eres tú o es usted, soy yo, quienes en un momento dado al llamado de Dios le dijimos sí? Y tú has rendido tu vida a Cristo, bien por ti. Termino diciendo, los hijos del maligno se distinguen claramente de los hijos de Dios. Y lo triste es, no lo quería decir, pero tengo que decirlo, que los hijos del maligno serán arrojados al lugar de tormento. No es mi asunto si tú me crees a mí. A mí me da igual. Yo solamente vengo a compartirte lo que Dios dice. Tampoco Dios te obliga. ¿Por qué lo habría de ser yo? Yo les digo en la congregación, hermanos, si ustedes deciden no asistir a las reuniones y buscar a Dios, yo sin problema. Consciente yo que yo les estoy invitando, les estoy persuadiendo, les estamos animando. Si ustedes deciden no hacerlo, porque Dios lo único que está pidiendo es que voluntariamente el hombre se acerque. No obliga a nadie. Bendito nuestro Dios, porque al ser humano, seres tripartitas, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu,
Dios nos ha dado una conciencia para que tú decidas si vas por el camino del bien o vas por el camino del mal. Pero sabes una cosa, que nuestra vida está en estrecho. Por un lado, de un momento a otro, físicamente, en lo natural, si a Dios le place, corta tus días, corta mis días, porque somos de Él. Pero por el otro lado, Cristo viene. Ojalá y tú no seas materia de cizaña cuando los ángeles en el día final tenga que recoger y entre ellos estés tú como cizaña y seas lanzado a ese lugar de tormento. Si tú quizás hasta pudieras pensar o decir quizás, me da igual. Bueno, yo saldo mi compromiso. La palabra hoy está declarada. Pudiera ser muy similar en un momento dado el plantío de trigo y cizaña, pero al tiempo de cosecharlo, el segador difícilmente se va a confundir. Y el Señor le dijo a los que querían cortarla, deténganse. Y es lo que está haciendo Dios ahorita, porque todavía en esta tierra los juicios de Dios no han llegado, porque todavía hay trigo, que es la iglesia, y eso es lo que está deteniendo los juicios que vienen. Porque tú todavía estás en esta tierra que eres trigo. Sigue adelante. Te animamos. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Estamos, Señor. No hay otro Dios como nuestro Dios.
Venga, una vez más.